Estamos con Facundo López Sartori, precandidato a senador por el espacio Podemos. Esta lista sub-35 que fue apodada por... ¿Por Misiones Online? Por Misiones Online. Facundo, ¿cómo estás? Sergio, fue apodada por Misiones Online. Sí. Y es increíble. ¿Y fue tomada por todos? Por todos los medios. El día que se lanzó la lista en la plaza, me acuerdo que hablaban de la lista sub-35. De hecho, tuvimos que cambiar la estrategia, porque al decir sub-35 está bueno, somos todos jóvenes, tiene esencia joven, pero como que discrimina mucho a una franja etaria, digamos. Entonces, Misiones Online nos dio una mano en la visibilidad, pero al mismo tiempo los comunicadores nos vivimos un debate de, che, tenemos que dejar de decir jóvenes, jóvenes, porque realmente hay gente que está trabajando que es mayor a 35 años y bueno. Y también se da una particularidad que muchas veces, que generalmente el senador es una persona con experiencia, viste, es gobernador, un tipo que tuvo mucho tiempo en el Congreso y después se larga al senador. Y ahora en este caso... Claro, la etimología de senador viene de senil, claro, de persona mayor, y hasta la Constitución Nacional lo plantea a los 30 años para arriba para ser... Para ser senador, sí. Sí, sí, vimos también la posibilidad de generar participación, como en este caso, bien lo decís vos, Sergio, el senador es esa persona de mayor experiencia, también entendemos de que esa participación joven, que muchas veces es aclamada por los partidos políticos tradicionales, no deja de ser más que una muletilla, digamos. Hay que participar, la importancia, y realmente cuando uno se mete y querés empezar a sacar bandera y demás, te dice, bueno, anda a pegar carteles, Sergio, y después... Y los nombres que se repiten en la política siempre terminan siendo los mismos. Esa fue la génesis de Podemos, ¿no? Esa crisis de representación de muchos jóvenes, de muchos espacios partidarios, donde dijimos realmente, si nos va bien, bienvenido sea, va a latir nuestro corazón, y si nos va mal, de última, cae solo en nuestra espalda y estamos aprendiendo. Creo que por el momento todo es ganancia y aprendizaje. ¿Y cómo va la recepción de los jóvenes y de la gente mayor? Digo, en el cara a cara con la gente en la calle, en las redes sociales. Bien, ¿qué percepción tuvo la gente de Podemos? Bien, de Podemos, bien. A ver, nosotros, estas nuevas generaciones, digamos, entramos a un campo criminalizado, de algún modo, ¿eh? Porque vos hablas de política, pero ustedes son todos ladrones, que esto, que lo otro, y decís, che, loco, es mi primera, muchos de los chicos, yo la segunda vez, nunca ocupé un cargo público, pero son las, pero señora, yo no ocupé, soy docente. Son todos corruptos. Como que desde ese lugar te dicen, bueno, está bien, porque es la primera vez. Muchas personas están disgustadas con la política. Te lo dicen, Sergio, ¿esto de política? Sí, no me hables, por favor, realmente estoy muy decepcionado. Creo que desde este lugar Podemos tiene también, ¿cómo decirlo? Esa misión de volver a defender a la política como herramienta de transformación social. Entender que hay políticos que fueron corruptos, pero que no se manche la política como ese término sano de como ciencia, como arte, ¿no? Como arte, como construcción de una sociedad, como la polis misma griega, donde todos participaban y debatían. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que salir a defender la política. No a decir política mala, mala, como parece que hay ciertos sectores de la política que lo hacen, sino más bien defenderla y decir, bueno, desde este lugar vamos a transformar la realidad. De hecho, con el discurso de la antipolítica, viste, muchos empresarios se metieron y bueno, hoy tenemos un gobierno nacional que... Sí, pero ahí hay gente que nunca militó, pero que ahora está en cargos públicos. Digo, sí, me parece. Sí, sí, es así. Y no sé si está bien o está mal. Claro, no juzgamos eso, sino que decimos lo que pasó. Claro, y muchas de esas personas, para mí donde está mal es creer que porque vienen del ámbito privado no estaban en política. Exacto. Error, error. Lo privado y lo público es político, digamos. Nosotros no podemos decir, no, pero a mí la política no me interesa, yo tengo una empresa que le vende 20 contratos y licitación al Estado, ¿viste? No, hermano. Cuando hablamos de un sistema corrupto, cae la sociedad en general, no solamente el ambiente político. Cae el docente, cae el policía, cae el empresario, cae el comerciante. También no vemos ese debate de mea culpa a los ciudadanos, todos nosotros, de decir, bueno, es un sistema corrupto, no es solamente el ámbito político. Claro, cada uno busca su ventaja, ¿no? Desde estacionar donde no puedo, para no caminar 3 cuadras hasta... Y se hace eso. Y se hace, digamos, desde estacionaste no puedo, desde la coima, que son comunes, porque uno no puede negar. El grupo de WhatsApp que te dice donde hay control. Si hubiera ese nivel de participación ciudadana abocado a lo positivo, al altruismo, como hay en grupos de WhatsApp, imagínate, si vos pensás, che, chicos que estén durmiendo en la calle y que no tengan abrigo, claro, y que haya esa cantidad de grupos de WhatsApp. Avisemos donde hay un chico en la calle para ir a rescatarlo. Y no los hay. Entonces tenemos que cambiar el chip. Como sociedad, creo que el vivo argentino no va más.
esa viveza criolla de que muchos se enorgullecen, ¿viste? Ah, no me colé en la cola del banco, entré por esto, entré por lo otro. Creo que no va más. Creo que es hora de tener una inteligencia colectiva. Y en este contexto que estamos analizando, ¿qué ideas aporta Podemos a la tarea legislativa que pueden hacer los misioneros? Nosotros partimos de que, vamos a imaginar que es una pirámide, la principal causa de los problemas es la desigualdad social. Esa es nuestra bandera, digamos. Entendemos que la desigualdad social trae situaciones de pobreza, trae deserción escolar, trae problemas de salud, trae corrupción. Esto es muy importante. Entonces, desde este lugar nosotros, priorizando y yendo a la bandera del Congreso, nosotros vamos a luchar contra la desigualdad social. Regulación dominial, reparación histórica para la provincia de Misiones en cuestiones de coparticipación federal, de impacto socioambiental de Yacyretá, porque es muy linda la represa, hubo un impacto muy fuerte, relocalizados. Necesitamos hacernos escuchar en el Congreso, y esta es una frase que parece también de latiguillo, pero que es la verdad. Misiones es una de las provincias más vulneradas en los años de historia que tenemos, desde que somos provincia peronista, porque nacimos con Perón, hasta ahora somos provincias que son vulneradas y discriminadas. Y nosotros en el Congreso no podemos perder esa posibilidad de tenernos bien representados. ¿Y qué análisis haces de la participación de los legisladores que están actualmente? ¿Sos crítico de la gestión de ellos? ¿Te parece que falta algo? Sí, sí. Por ahí, muy crítico, muchas cosas acompañaron también. Sí, sí, sí. No, pero es que nosotros debatimos de políticas públicas. Después que sea que cambiemos, macrismo, kirchnerismo y demás, bienvenido al debate, pero yo creo que son políticas públicas. Hay políticas públicas que creo, por ejemplo, el voto a los fondos buitre, que es gran debate y que Misiones, en parte, el congresal renovador acompañó. Y vos decís, ahí si uno le toca estar, no sé, lo de debido que pasó la semana pasada, ahí me duele profundamente. Yo sé que hay una especie, un doble discurso sobre si el Congreso debe debatir la moralidad o no. Yo creo que debido es la corrupción en la Argentina. Más allá de la cuestión de procedimiento, y realmente creo que Clos no, y en este caso digo Clos porque es candidato a senador, no debió ausentarse. También entiendo de que los diputados y senadores tienen que tener asistencialismo, perfecto. Para eso se les paga una vez por semana. Duele cuando vos ves el grado de ausentismo que tienen nuestros diputados. Molesta. Y a futuro creo que eso no puede pasar más. Y a ver, cuando están caminando por la calle, ¿qué es lo que más le preocupa al misionero? ¿Qué es lo que más te dice, mirá, estamos con este problema y no sabemos cómo arreglarlo? Antes estábamos mejor y ahora estamos así. Trabajo. Trabajo. Trabajo, Sergio. Quiero desmitificar también esa crítica a la asignación universal o a los proyectos asistencialistas, decir, no, pero no quieren trabajar. La gente necesita trabajo, busca trabajo, empleo formal y de calidad, no informal o como se dice coloquialmente en negro. Créanme que la gente busca mucho trabajo. Nosotros, Misiones, no se caracteriza por ser una provincia, más allá de que muchas veces parecemos sumisos, no somos tan bravos, no somos gente sedentaria, vamos al frente, caminamos. Y el misionero que sale a las 6 de la mañana con el currículum debajo del brazo está buscando una provincia. Y se está buscando un trabajo de calidad y formal. Y eso es lo que hoy Misiones no le está pudiendo dar. Porque no estamos industrializados, porque tenemos grados altos de deserción escolar, lo que hace que llegue el currículum de alguien y decís, che, no tenés secundario completo. Y no. Ah, y yo me pongo en el lugar de la pyme, del empresario, y te dice, no te puedo contratar. Claro, no tiene mano de obra calificada, como se dice, ¿no? Es que por eso, si nosotros hoy somos la primera provincia con deserción escolar, la educación sirve para formar recursos, digamos, que luego van a salir a un campo laboral. El 52% de la población misionera es menor de 24 años, lo que viene una masa gigante, y si viene esa masa sin conocimiento, es muy difícil generar un crecimiento industrial, laboral, productivo. El debate para nuestra generación va a ser profundísimo. Bienvenido sea el debate y las ideas de trabajo, de industrialización, de la producción de la yerba, del tabaco, de los procesos de urbanización. Yo, Sergio, nací en 1984 y habían 4 asentamientos en Posada. Hoy hay 70. En 33 años crecieron barrios informales, digo asentamientos, barrios informales, que no tienen conexión regular de agua ni de luz.
O sea, en un... Que hay problemas con el dominio de la tierra también, ¿no es cierto? Porque se meten en terrenos fiscales. Son terrenos fiscales o privados. O privados, sí. Entonces, y prácticamente, ¿sabes lo que es el 30% del ciudadano misionero que no pueda proyectar a 6 meses si va a seguir teniendo ese terrenito o no? Es muy duro, no puedes proyectar tu vida productivamente, desde ningún lado, educacionalmente, los chicos que van a la escuela. La regulación dominial, yo creo que una de las primeras leyes que vamos a presentar en el Congreso. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es una de las, o de los proyectos o leyes que ya tenés en mente, que decía, sumo el 10 y ya ese día lo presento? Y creo que va a ser regulación dominial. Digamos que el Estado, tener los mecanismos apropiados para que el Estado trabaje con estos asentamientos. Yo creo que hoy el Estado está ausente en muchos. No hablo de todo y que no entienda la crítica al macrismo, al Frente Renovador, al kirchnerismo. Entiendo que las políticas públicas de los argentinos, las nuestras, las que hacemos nosotros, vos como comunicador, yo como candidato, muchas veces estamos ausentes de los asentamientos. Y yo creo que nosotros desde la legislatura tenemos que trabajar, desde la legislatura nacional, hacia el la Cámara Baja o la Alta, trabajar para tener unas leyes que regularicen los títulos dominiales de estas personas. O sea, cualquier tierra fiscal tiene que tener certificado, y si son tierras privadas tenemos que ver la forma de comprar esas tierras, expropiarlas en su debido modo comercialmente para que esta gente tenga futuro. Y no dejar de darle la espalda como lo hacemos siempre, digamos. Facundo, tenés la cámara para decirle lo que quieras al electorado. Ahí está. Gracias. Primero hablar al joven y después al tipo más grande que por ahí dice, le veo a este... pendejo, digamos, que baila en la plaza. ¿Qué hace este bailando en la plaza? ¿Qué hacen esto? Presentándose. Y vos sabés que ahí se da una doble concordancia. Muchos dicen que los jóvenes no votan jóvenes, y sí, realmente los que votan jóvenes son las personas adultas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le ven la posibilidad, lo ven al sobrino, al nieto, al hijo. Y el joven muchas veces dice, che, Sergio será mejor que yo, David se la viste, como que entran en esa comparación. El 13 de agosto van a haber primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En primer lugar, como docente, les digo, muchos años de la historia argentina se trabajó por poder ir a votar. Mi abuelo tenía el sello en el documento y era su mayor orgullo, y lo llevábamos cuando él tenía 90 años y no querían que le cambien la libreta cívica porque era el sello. Y hoy por hoy mucha gente dice no querer votar. Recordemos que tuvimos mucho golpe de Estado y que nuestra democracia es muy nueva. Por lo tanto, independientemente de los partidos que voten, háganlo de corazón y voten a la libertad de expresión, que es lo que uno tiene en democracia. Son 9 boletas, fiscalicen todas, es importante que estén esas 9. Y desde Podemos le decimos que vamos a llenar de ideas la provincia, que estamos haciendo una campaña en pulmón. Vamos a presentar nuestra balanza de transparencia, porque uno puede tener un muy buen discurso a futuro. Lo que nosotros vamos a hacer el jueves es presentar el balance de cuánto gastamos para que vean que realmente estamos haciendo gestión desde la campaña. Estamos presentando la transparencia desde la campaña. Decirle que vamos a luchar por transformar la sociedad, que somos jóvenes, que estamos aprendiendo un montón de cada paraje, de cada colonia, y que estamos convencidos de que vamos a gobernar esta provincia. Esto estamos seguros. Será en el 2023, será en el 2017, pero lo vamos a gobernar. Y de corazón se los pido, vayan a participar el 13 de agosto y esperamos contar con el voto de los ciudadanos.